mencionado en tu proyecto a Guernica. ¿Qué tiene que ver Guernica con Sao Paulo, con Brasil? El desafío es un poco eso. Ponemos ahí Guernica y enseñamos que es un hecho histórico que ocurrió hace un montón de tiempo y que es una guerra. Y cómo esta guerra, que no pasa aquí en Brasil, pero que hay otras maneras de violencia que sí son guerras. Los alumnos llegan aquí habiendo visto mucha violencia. Ya, quien mejor puede ser esto son los profesores que hago las actividades aquí. Te presento Mónica y Lenilson. Hola Mónica, encantado. Hola Lenilson, ¿qué tal? Hey. Mónica, ¿cómo llegan los alumnos aquí a las aulas? Ellos tienen situaciones bien difíciles. A veces, la propia violencia que hay en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, un hombre que arrancó la cabeza de un otro en la comunidad y ficó andando con la cabeza en la mano por la comunidad, ¿no? Es bastante violencia que ellos enfrentan, ¿no? Y cuando llegan aquí, es mucho abrazo, beso. Ellos sienten mucho, mucha falta de ese amor, de ese cariño. Lenilson, ¿vosotros como profesores teméis violencia contra vosotros mismos? Sí, sí. En este momento estoy afastado como profesor, porque me atingió mucho psicológicamente la cuestión de esta violencia cotidiana, así. Para mí, tiene tenido un gran impacto en mi vida profesional y principalmente por cuenta también de los casos de violencias físicas que a gente tiene tenido como profesor. Y a gente, por enquanto, así, por más que a gente tenga algunos tipos de protocolo, yo me siento muy vulnerable, tipo, dentro del chão da escola pública. Ahora vamos a dar una charla para los niños. Vamos, te acompañamos. Vamos, vamos. Hey, crianças, bom dia! Bom dia! Olá, que tal? Sabe de onde está o País Basco? Está longe daqui, está um oceano daqui. E eu vou trazer para vocês uma historinha que é de Guernica. Um pessoal amigo nosso, lá dos meus pais, eles estavam lá numa feira. O que vende na feira, gente? Fruta! Estavam lá comprando fruta, estavam comprando verdura e tal. E de repente começou a passar uns aviões em cima. E sabe o que esses aviões começaram a fazer? Jogou bomba. Começou a destruir tudo. Um artista chamado Pablo Picasso, ele pintou isso aqui. O que eu venho trazer aqui para vocês? Eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês. Tem guerra em São Paulo? Não. Tem violência em São Paulo? Sim. Opa. E o que é a guerra se não é a violência? Violência é tipo assim, quando as pessoas começam a se bater, porque tem uma diferença. A guerra é bomba, armas. Na guerra, a gente tem arma, não tem? Sim. A violência a gente tem arma? Sim. Isso é guerra ou não é? Sim. Se existe violência dentro da casa, se existe violência com racismo, se existe violência de um homem matando uma mulher, isso é violento, isso é guerra. Voy a interrumpir la charla, pero les veo súper entregados. ¿Llegan a entender la relación entre Guernica y lo que ocurre aquí en Brasil? ¿Cómo haces tú esa relación? Bueno, tú has visto cómo ellos tienen la distinción, la diferencia entre guerra y violencia. Y lo que ponemos aquí es para que vean que la violencia que tiene en su casa o estén en San Paulo es una guerra. Veo que además no solo hablas con ellos, sino que tienes aquí un despliegue maravilloso. Y ahora vamos a hacer un poco prácticas de collage, prácticas de dibujo, para que puedan hacer todo lo que hablaron ahora, poner en la creatividad. ¿Ponemos la mano? ¿Aprieto? ¿Aprieto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Representa corrupción, ganancia y mentiras. Se fez a árvore de Guernica, para mí es una árvore sagrada. A pesar de todo lo que hemos visto hoy, al final hay esperanza. Sí, y la esperanza está en la educación y la esperanza está en los niños. Tienen 11 años y saben cómo luchar contra la desigualdad, la guerra, la violencia.